Ahora vamos a dar el uso de la palabra a Jesús Adriana Pérez Quital, Edith Montserrat García Carrera y David Augusto H. Arenas, con el tema de lipidemia y aterosclerosis, factores detrás del riesgo cardiovascular en México. Adelante. Bueno, es un gusto volver a estar con ustedes este año. Y en esta plática me enfoqué un poquito algo diferente, ya que en los años anteriores había hablado sobre cuestiones de hematología. En este tema me voy a enfocar sobre las dislipidemias y la aterosclerosis y los factores que hay detrás del riesgo cardiovascular en México. Etimológicamente, las dislipidemias vienen del griego dis, que significa difícil, y lipos, grasa. Como definición como tal del término, es la elevación de esas concentraciones plasmáticas de colesterol, triglicéridos o de juntas para tener efectos adversos y disminución del colesterol HDL que contribuyen a un mayor riesgo para desarrollo de aterosclerosis. Como tal, la etiología de las dislipidemias se clasifica en dos: las etiologías primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que conllevan alguna mutación genética, que es lo que permite el desarrollo constante de la formación de colesterol LDL, que es el principal causante de la formación de la placa de ateroma en las arterias. Y también están las etiologías secundarias, que son todos aquellos factores de riesgo externos que pueden provocar el desarrollo de estas dislipidemias como tales. Dentro de las causas primarias, pueden ser mutaciones en genes únicos o en múltiples genes que van a provocar esa hiperproducción o va a haber una eliminación defectuosa de triglicéridos y de colesterol LDL, que también va a tener una eliminación excesiva del colesterol HDL. Entonces, de manera general, como nosotros conocemos, dentro de las rutas metabólicas, en la ruta específicamente de los lípidos, está la formación de las lipoproteínas, que hablaré un poquito más adelante, en donde se ve ahí el cambio, que es lo que provoca esa formación de la placa de ateroma. Y pues en las causas secundarias podemos encontrar dentro de los factores de riesgo principales, más comunes, al menos en México, es la obesidad, el tabaquismo, también el alcoholismo. Los pacientes que presenten hipotiroidismo también son candidatos a tener un riesgo mayor. Y el sedentarismo. Dentro de la clasificación de las dislipidemias, según la NOM 0, la norma oficial mexicana 037, para el control y tratamiento de dislipidemias, está la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, las dislipidemias mixtas y los trastornos por colesterol HDL bajo y los trastornos secundarios que pueden provocar el desarrollo de dislipidemias. Entonces, como tal, el riesgo cardiovascular en México es una de las principales causas de mortalidad. A nivel internacional, pero a nivel, yo me voy a enfocar específicamente en México. En esta tabla es datos elaborados por medio del INEGI, es de 2015, es la más reciente que encontré, en donde la primera causa de mortalidad a nivel nacional es enfermedades del corazón, excluyendo los paros cardíacos, siguiendo de ella la diabetes mellitus, los tumores malignos, accidentes, enfermedades del hígado y al final enfermedades cerebrovasculares. Que las enfermedades cerebrovasculares pueden ser causadas por procesos de trastornos de coagulación o también puede ser como consecuencia de procesos metabólicos de lípidos. Y en una comparativa que se realizó, como tendencia, se puede observar que a partir de 80 años, las mujeres tienen mayor riesgo de ser propensas para enfermedades cardiovasculares y en el hombre es un poco menor el riesgo. Sin embargo, hay que considerar que eso fue en 2000, de un muestreo en 2015. Actualmente,
tendríamos que basarnos en el ENSANUD para ver que si sigue igual la tendencia hacia el sexo femenino o se mantiene en el sexo masculino la disminución de riesgo cardiovascular. Dentro de las lipoproteínas o el proceso de lipoproteínas actúan ciertos agentes que se llaman apolipoproteínas. Esas apolipoproteínas lo que hacen es que apoyan ya sea a la síntesis o a la disminución de la formación de los lípidos para su correcto proceso en el organismo. Aquí podemos observar que está la lipo A, dentro del LDL actúa la LDL-C y la ApoB. Relativamente a los triglicéridos está la ApoC1, C2, C3, la ApoE. Y en el HDL, HDL-C, ApoA1, 2, 4D, H, ApoL1 y ApoM. Son los principales marcadores que se observan en esas lipoproteínas. Ahora, dentro de la, nosotros en el laboratorio, en nuestros reportes como tal del, los perfiles de lípidos, que es lo que más, los estudios de rutina que solicita generalmente el médico, queremos destacar la importancia de las apolipoproteínas. Son poco conocidas y son realmente muy importantes porque casi siempre nos basamos en colesterol, triglicéridos y aquí nosotros manejamos un valor que es del riesgo cardiovascular, el índice de riesgo cardiovascular, que es un apoyo también para el médico para poder checar los análisis con el paciente. Claro, no es solamente con el estudio de laboratorio, también necesita realizar diferentes estudios de gabinete que le permitan apoyarse para su diagnóstico. En el caso de la apolipoproteína A, se encarga principalmente de estimular el transporte de lípidos con las HDL. Este proceso permite que se realice un lavado rápido y eficiente del exceso de colesterol y su almacenamiento como éster de colesterol. Como podemos observar en la imagen, la ApoA1 actúa en la síntesis de la HDL y junto con la LCAT, que va a ayudar a la mediación de esa maduración de esta lipoproteína, que por su densidad permite que el proceso sea mejor. En el transporte de ese colesterol HDL va a viajar desde las células extrahepáticas, también para ser eliminado por la bilis y eso va a permitir que sea el mayor responsable del efecto protector contra la aterosclerosis, ya que la formación de la aterosclerosis principalmente se lleva a cabo por la LDL. También tenemos la apolipoproteína B. Esa apolipoproteína B actúa principalmente en el colesterol LDL. En esa conversión del VLDL a la lipoproteína LDL, esa ApoB va a sufrir un cambio conformacional que va a permitir esa unión de las LDL por medio de sus receptores y va a permitir la salida a la circulación. Cuando hay alguna mutación, en el caso de la hipercolesterolemia, que está esa sobreproducción de moléculas, lo que va a provocar es que se empiece a unir, y aunque son moléculas más pequeñas, su concentración es mayor. Entonces, lo que va a provocar que se empieza a acumular poco a poco dentro del endotelio, principalmente arterial, y eso va a hacer que con el tiempo se vaya formando una placa de ateroma. Esa placa de ateroma va a ir creciendo al grado de que va a consecuentar en una aterosclerosis y como consecuencia, pues eso va a traer, puede traer problemas cardiovasculares al paciente. También se ha relacionado esa concentración elevada de ApoB en hiperinsulinemia y en pacientes con resistencia a la insulina. Entonces, aquí es muy importante destacar varias cosas. Primero, que la salud es algo que nos compete a todos, no necesariamente porque el riesgo mayor sea
con pacientes de edad avanzada, quiere decir que pues los más jóvenes no tenemos ningún riesgo, ¿no? En el caso del sedentarismo, que creo que es algo que nos invade a todos de manera general, es algo que tenemos que ver cómo se apoya, de que tenemos que ver cómo ir mejorando nosotros para ir cambiando nuestros hábitos alimenticios, teniendo una mayor actividad física, que eso nos permita que el riesgo que podemos desarrollar, por ejemplo, en la infancia, hay pacientes que ya tienen diabetes infantil, bueno, diabetes tipo 1, que antes se le conocía como diabetes infantil. Entonces, esos pacientitos ya tienen un riesgo en sí. Lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente el evitar que el riesgo aumente conforme a la edad que vamos teniendo. Si nosotros tenemos 20, 30 años, tratar de que a veces nos dejamos llevar tanto por la rutina, la vida, que eso nos provoca que una hamburguesa, voy rápido y compro una coca y una hamburguesa, es lo más fácil, ¿no? Entonces, no, procurar nosotros también ir cambiando nuestros hábitos y que eso nos permita a largo plazo evitar tener problemas cardiovasculares o cualquier otro problema, a lo mejor no necesariamente un problema cardiovascular, pero sí el desarrollo de hipertensión, el desarrollo de diabetes, el desarrollo de diferentes enfermedades crónico-degenerativas que causen incomodidades en nosotros y sobre todo que la prevención. Generalmente nosotros acudimos al médico cuando ya nos sentimos mal. Entonces también el realizar, el prevenir que si nosotros nos vamos a realizar una química sanguínea y anexamos un perfil de lípidos, darles a las apolipoproteínas la importancia. ¿Por qué? Porque las apolipoproteínas son un marcador temprano de ese riesgo al que podemos estar propensos si no lo sabemos. Entonces, pues más que nada eso es todo. Ese es mi tema y pues... Muchísimas gracias por la participación a nuestra ponente, Adriana. ¿Nos puede ayudar con un par de preguntas, por favor? La primera sería, sí, claro, con respecto a este padecimiento en particular, además de las recomendaciones generales de las cuales ya se han platicado, ¿cree que habría alguna cuestión relacionada a la alimentación, la cual podría ayudar a prevenir o de alguna manera a mitigar el impacto de esta enfermedad? En la norma marca que de cierta manera la prevención de esos factores de riesgo sería la constante actividad física, la revisión continua, el hecho de una alimentación saludable, el fomento también del conocimiento de una alimentación saludable, que eso nos va a permitir ir disminuyendo a lo mejor. De manera genética, yo ya estoy predispuesta a desarrollar una hipertrigliceridemia y no lo sé, ¿no? Entonces, pero que si de manera genética yo ya estoy predispuesta a ese desarrollo, los factores externos no permitan que se desencadene de manera más rápida mis trastornos, mis problemas. De acuerdo, muchísimas gracias. Y también relacionado mismo a este mismo de padecimiento, a estos trastornos, ¿ustedes han notado o han encontrado que hay alguna predisposición por distribución geográfica? O sea, me refiero en particular si en algún municipio o en algún estado del país se ha manifestado con mayor, de una manera muy exacerbada, esta enfermedad. De hecho, en un caso muy, muy particular, voy a desarrollar un trabajo de maestría en el cual voy a hacer un muestreo precisamente en diferentes poblaciones. En este caso, nosotros trabajamos solamente con el estado de Veracruz. En particular, Costa Rica, tenemos diferentes laboratorios que acuden con nosotros. El muestreo se va a hacer a nivel estatal. Sería cuestión, a lo mejor, de buscar estadísticas a nivel nacional, pero nosotros nos enfocamos más a nivel estatal. Entonces, será un tema que apenas voy a desarrollar, de hecho, y en ese muestreo, pues ahí veremos qué vamos encontrando. Muchísimas gracias. ¿Nos podría hacer el favor de explicar o abordar un poco más en qué es el colesterol bueno? Sí. Normalmente nosotros lo conocemos como el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? El colesterol bueno es aquel que ayuda
a que las lipoproteínas que son las de LDL vayan en menor proporción. Es como si fuera un regulador que se va a encargar de que las LDL no vayan tanto para que, como que las sostiene, para que de cierta manera no se empiecen a acumular. Eso es lo que hace, lo que podemos decir que hace el colesterol bueno. Ahora, cuando hay algún trastorno como tal en el que esos niveles de ese regulador van disminuyendo, obviamente el colesterol que es más pequeño, pero es de mayor densidad, va a empezar a incrementarse y va a empezar a ir a donde no tendría que estar. Entonces, de cierta manera, el HDL es como un regulador que no permite que el LDL viaje de manera tan rápida a las vías. Muchísimas gracias. Y con respecto a la pregunta que hacíamos en un inicio, algunos alimentos, o nos puede hacer mención a algunos alimentos que eleven los triglicéridos, al revés, algunos que ayuden a disminuirlos. Por ejemplo, en el caso de los alimentos ricos en ácidos grasos saturados, como hamburguesas, papas, la famosa comida rápida, que un hot dog, la coca, a lo mejor lo que pasa es que no tanto como tal la grasa, porque también la formación de grasa puede venir como consecuencia del exceso de carbohidratos. Entonces, también el tomar alimentos demasiado procesados, las cocas, todo lo que son refrescos, de cierta manera también la comida que es, pues, las pizzas, lo que más nos gusta, la verdad, y lo que uno más le gusta, comidas que no llevan ningún nutrimento como tal, y comidas que nos puedan ayudar a disminuir eso, las frutas, sobre todo las verduras, verduras bajas en carbohidratos también, porque también luego si quiero comerme un tazón de papa hervida, bueno, la papa también sí nos ayuda, pero en exceso tampoco nos beneficia, ¿no? Por ejemplo, verduras como el chayote, como la calabaza, como la zanahoria, ese tipo de alimento, el agua natural, el consumir agua regularmente, que es poco hacemos, también eso nos ayuda mucho a tanto al sistema renal como de manera que nuestro organismo se publique muy bien. Muchísimas gracias. Un par de preguntas más y ya la dejamos descansar. Nos comenta Uri González, tengo entendido que para determinación de las APO, me imagino que son las apolipoproteínas, es solo en laboratorios especiales. ¿Hoy en día hay algún método más fácil y económico para poder hacer su determinación? Lo que pasa es que depende del equipo que tenga cada laboratorio. Porque, por ejemplo, cada equipo automatizado tiene su propio catálogo de reactivos. Dentro del equipo se puede ver la verificación de si se realiza la prueba, se busca con el proveedor si tiene el reactivo, el laboratorio checa si es rentable o no es rentable y lo procesa. Entonces, aquí dependerá más del tipo de equipo con el que trabajen sus laboratorios para ver si ellos con sus proveedores pueden conseguir el reactivo y el equipo es capaz de realizar la prueba como tal, porque no es como que una prueba que venga como en cartuchos, que diga uno ya ve que hay medición de TSH y algunos parámetros que se pueden medir por medio de un cartucho, en este caso no se puede, tiene que ser en algún equipo automatizado que tenga la capacidad de realizar la prueba con el reactivo y todo. A lo mejor la única opción que pienso yo que pueden hacer es que el proveedor sea buscar un reactivo de una gama de calidad pues promedio, pero que el costo sea un poco menor, porque si depende de comprárselo, luego hay, dependiendo del proveedor, es el costo también del kit, o dependiendo de la marca del equipo, se puede obtener a lo mejor el mismo kit con diferente marca de reactivo, que también dé valores de referencia buenos, que tenga sus controles y para controles de calidad y sus procesos de calibración también salgan bien. Excelente, muchísimas gracias. Nuestra compañera Betsabe Rodríguez Pérez y le manda felicitaciones y le comenta, muy importante este tema, ¿el estudio será solamente en adultos o en niños? En general. ¿En general? Población general, sí. De acuerdo, muchísimas gracias. El maestro Jorge Luis Rico Pérez, académico de la FES Cotitlán, también comenta. A nivel del sector salud,
¿Tiene alguna idea de lo que habría que hacer para que se otorgue una mayor importancia a la participación y regulación de apolipoproteínas dentro de la estrategia medicamentosa? Yo creo que más que nada el fomento del conocimiento, el decir, oiga, la sugerencia al médico. ¿Sabe qué? Mire, sería importante que también pudiera realizar este estudio porque es un marcador principal que le puede ayudar a completar su diagnóstico. Entonces, estamos en esa campaña de tratar de concientizar al personal médico que realmente es el que tiene el contacto con el paciente para mandarle los estudios. Y de hacerlo consciente de que son, aunque son estudios poco conocidos, precisamente el irlos conociendo les va a ayudar a mejorar sus diagnósticos como tal. Gracias. Roberto Díaz Torres. ¿Cómo está Veracruz en cuanto a niveles de colesterol y triglicéridos en comparación con otros estados? ¿Cómo influye precisamente la dieta de la región huasteca y la comida de la costa o más al sur de Veracruz? Teniendo en consideración que la comida o la aportación gastronómica del estado es ya se metió impresionante con y mis riquísima, bolovanes. ¿no? Ya nos va a dar hambre para irnos a desayunar. Sí, hombre. Mire, lo que sí he observado es que en la población infantil, sobre todo, hay una, en mi caso, bueno, también soy mamá, ¿no? Tiene hambre, le voy a comprar un equito y un yogur, ¿no? O le voy a comprar, le compro unas galletas ya rápido porque uno anda así. Entonces, en el caso de la población aquí en Veracruz, he notado que ha habido un incremento de obesidad en niños de 4 a 7 años. Precisamente porque por el ritmo de vida que uno lleva, a veces se le hace uno más fácil, ya te compro dos gansitos y un jugo, ya comes. Malamente, ¿no? Porque uno no tendría que hacer eso, y menos si no eres del sector salud, como mamá, por menos, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita en la población infantil es donde veo que está hemos tenido varios casos de niños que están en en constantes estudios por la cuestión de problemas de obesidad. De acuerdo, muchísimas, muchísimas gracias. Y finalmente con esta pregunta nos despedimos de parte de María Cristina Julia Pérez Reyes. El síndrome metabólico es muy común actualmente en la población mexicana. ¿Se ha relacionado con la edad o hay algún tipo de predisposición genética? Para el síndrome metabólico, se ha visto la expresión del gen CD36, que en 2017, precisamente me encargué de realizar un muestreo, fue mi tema de tesis de licenciatura. Realizamos un muestreo como tal y se vio la expresión del gen CD36 específicamente incrementado en pacientes con hígado graso. Bueno, más bien se indujo, nosotros indujimos el desarrollo de síndrome metabólico, se hizo en ratas Wistar. Entonces, después de analizar, se analizó tanto tejido como análisis de sanguíneos y se llegó a la conclusión que la expresión del gen CD36 que actúa sobre la membrana de algunos lípidos se expresa de mayor manera tanto en hígado graso como en corazón. Entonces, de hecho, en tejido adiposo, su expresión a las 10 semanas fue muy poca, pero a lo largo de 30 semanas la expresión aumentó. Entonces, nos dimos cuenta que al inducir nosotros de manera artificial, por decirlo de esta manera, ese síndrome metabólico en las ratitas, sí hubo la expresión de ese gen que se desarrolló a lo largo de 30 semanas. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por su participación. Esperemos que nos vuelva a acompañar al igual que el año pasado, pero ahora en la siguiente claro que edición sí. De Panatec en el año 2024. Un saludo afectuoso al hermoso estado de Veracruz. Muchas gracias y haremos llegar la constancia correspondiente.